es muy importante este proyecto, este es uno de los proyectos que va a mitigar los problemas de riesgo que tiene la ciudad. Este proyecto está ubicado en una zona rural, en un área rural del distrito, competencia de la corporación, y es una zona que ha venido siendo afectada desde hace mucho tiempo con problemas erosivos. En vista de eso, pues la corporación hace un par de años inició la formulación de un proyecto y desde hace dos años venimos gestionando los recursos. Afortunadamente, hace un año nos aprobaron recursos para este año, que son cerca de 1.200 millones de pesos, en los cuales vamos a intervenir 300 metros aproximadamente de esta quebrada mojada. Y con esto, pues, de alguna manera reducir el riesgo hacia esa población, que es aproximadamente de 600 personas. ¿En qué sentido la van a intervenir? Básicamente se van a hacer una obra de gaviones que va a permitir reducir, detener pues, la gran erosión que se presenta en esa zona, sobre todo cuando vienen las épocas de lluvia. Todas estas orillas, digamos, por así decirlo, de la quebrada se desprenden y están generando incluso en el mismo cauce del lecho pues, una inestabilidad. Con esta obra vamos a lograr que este proceso erosivo se detenga y por ende pues una mayor protección a las comunidades que viven en esa zona. ¿Comunidades que siempre se han visto afectadas con este tema históricamente, aproximadamente cuántas personas? Sí, estamos hablando de la comuna, esta comuna tiene cerca de 37.000 habitantes, pero específicamente en lo que corresponde al barrio Nuevo Milenio, que es directamente afectado y beneficiado por este proyecto, son aproximadamente 600 personas, son cerca de 150 viviendas ubicadas ahí y que tenían una problemática desde hacía mucho tiempo, y gracias a Dios pues hemos logrado con los recursos que nos está apoyando el gobierno nacional y la gestión de la corporación pues, atenderlos y reducir digamos este problema. ¿El tiempo de ejecución del proyecto? Este proyecto ya inició en el mes de junio, ya va un 12%, es 6 meses, y aspiramos en los primeros días del año 2016 inaugurar la obra. Bueno, señor Hernán, coméntenos pues, cuál era la problemática que tenía referente a la quebrada. Bueno, pues a raíz de la extracción de minerales de esa quebrada, un invierno se llevó totalmente la ribera del lado izquierdo de la quebrada y nos afectó pues una parte muy importante de la urbanización, llevándose pues una vía que había allí. Entonces eso fue erosionando con el tiempo y a medida que fue erosionando el llamado hueco que dejó la quebrada, pues fue creciendo más y más. ¿Amenazando con llegar hasta ya? Amenazando con todas las viviendas que estaban allí, que están ahí en esa esquina, que de pronto pudieran ir con otra avalancha allí. De todas maneras, pues ya ahora vemos una luz sobre ese sector que gracias al trabajo del personal de acá de Corpamá en cuanto a diseño, al ingeniero Ricardo Almanza, que fue el que lideró todo el diseño, y a algunas personas que estuvieron al frente de esa gestión, hoy en día pues vemos la realidad de que el talud pues se está reconstruyendo, se están armando unos gaviones y se está haciendo una mitigación allí para la tranquilidad de la comunidad, y vamos a recuperar la parte de la vía, y también pues hay un proceso allí con todos los entes para que nosotros tengamos nuevamente ese sector totalmente restaurado en el menor tiempo posible. ¿En temporada de lluvia no corre ningún peligro con la ejecución de todas las zonas? Pues esperemos que no vayamos a tener un invierno fuerte, que la quebrada no crezca, porque el volumen de agua que baja por ella pues, es bastante grande, pero actualmente se han presentado algunos aguaceros, pero de muy bajo nivel de volumen de agua, así que mientras estemos así y Dios nos mantenga, podemos terminar la obra en el lugar.